Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy aquí en lo que llaman Grand Army Plaza, a la biblioteca pública de Brooklyn, la más grande en Brooklyn. Y por allá está el parque que se llama Prospect Park. Estoy acá para cubrir otra manifestación en apoyo de Gaza, de toda Palestina. Aquí siempre hay personas vendiendo cositas interesantes, cosas, gorros para el invierno, y diferentes cosas, comida. Ahora voy al Museo de Brooklyn, que es donde va a empezar la manifestación. Posiblemente van a marchar a Manhattan, no lo sé. So, no sé a dónde van a marchar, pero la cita es a la 1 de la tarde. Esta organización hace sus marchas de muchas horas, y así es que posiblemente terminen a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no lo sé, no sé nada, yo no sé nada. No me pregunten, no sé nada. Esta organización, que en inglés se llama Within Our Lifetime, que en español lo traducen como Dentro de Nuestras Vidas, usan mucho esta frase cuando dicen liberaremos a Palestina dentro de nuestras vidas. So, el viernes 9 de febrero de 2024, Meta, que es la compañía propietaria de Instagram, y Instagram obviamente, quitaron la cuenta de esta organización en Instagram y la cuenta de la presidenta de la organización. Tenía algo así como 200 mil personas siguiendo la cuenta. Ya en otras ocasiones habían cerrado la cuenta. Instagram había cerrado la cuenta de la organización. Pero ahora, por lo que leí, cerraron la cuenta y no les permiten apelar la decisión. O sea que es algo definitivo. Es un mundo al revés, donde los terroristas, genocidas, criminales de guerra tienen cuentas en Instagram, como pues Joe Biden, seguramente Hillary Clinton, una terrorista, criminal de guerra, sionista, el primer ministro de Israel, Netanyahu, seguramente tiene una cuenta. Pero eso sí, pueden tener cuentas en Instagram. Pero una persona, una organización que está luchando en contra del genocidio de su pueblo, la presidenta de esta organización es palestina, y le cierran la cuenta. Así son las benditas redes sociales, como le llama el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya se están convirtiendo de benditas redes sociales a malditas redes sociales. Pero las benditas, malditas redes sociales ayudan a compartir información. So, ya veo que allá está el montón de policías porque el sionista, corrupto, racista, xenófobo alcalde de la ciudad de Nueva York ha estado enviando cientos de policías a intimidar, acosar, arrestar a personas que están luchando en contra del genocidio del pueblo indígena palestino. Ese es el mundo al revés, donde las personas que luchan en contra de un genocidio son arrestadas. Y los genocidas, los criminales de guerra, esos que están matando a miles de personas,
esos que están ayudando a matar a personas palestinas, los políticos demócratas y republicanos están ayudando a matar al pueblo palestino. Esos políticos están libres, no les pasa nada. Joe Biden bombardeó 4 países en enero del 2024, Yemen, Siria, Irak y Somalia. Pero Joe Biden puede bombardear todos los países que quiera, puede matar a toda la gente que quiera. Y no les pasa nada, y Joe Biden está libre. También recuerden que Julian Assange, el periodista Julian Assange, está preso. Y Joe Biden, un criminal de guerra que está persiguiendo a... ¿Cómo está? Muy bien, sí. Julian Assange, el periodista, está preso, lo están torturando, y los criminales de guerra están libres. Donald Trump, Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, George Bush, bueno, criminales de guerra del político del partido político demócrata y del partido republicano están libres, y Julian Assange está preso. Aquí arrestan a personas que luchan en contra del genocidio. Acá pueden ver a hombres judíos antisionistas, los niños que siempre están marchando pues aquí para apoyar a Palestina. Hoy es sábado, entonces ellos no, por su religión, no hablan cuando hay gente que habla, diferentes personas que hablan. Los sábados ellos no hablan porque es sábado, pero ellos siempre están acá. He estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina por aproximadamente 15 años y siempre los hombres judíos ortodoxos, que siempre desde un principio han estado en contra del Estado sionista de Israel, pues están acá. Y aquí están nuevamente. Más adelante les voy a mostrar a la marcha. No sé si van a hablar ahora aquí diferentes personas, pero bueno. Miren, les voy a leer algo de lo que dicen los mensajes de los hombres judíos antisionistas. Dice: el Estado de Israel no representa al mundo judío. El Torá demanda que toda Palestina sea regresada a la soberanía palestina. Allá dice Palestina libre. Allá dice Israel es responsable por 75 años de derramamiento trágico de sangre árabe y judía. Los auténticos rabinos siempre se han opuesto al sionismo y al Estado de Israel. El judaísmo condena... déjenme ver, viene la gente pasando. El judaísmo condena el Estado de Israel y sus atrocidades, y allá dice Palestina libre. Como pueden ver, acá están todos estos policías que están aquí para intimidar a la gente,
están aquí para acosar a la gente, están aquí para arrestar a personas que se manifiestan pacíficamente. Han arrestado a personas que usan un micrófono, han arrestado a personas que usan un megáfono. Solo por usar un micrófono, estos policías arrestan a las personas, policías latinas, como esa policía de mierda que está ahí, que me está mirando con ojos de odio. Estos policías aquí les pagamos para que protegen, se supone que para que protejan a la población, pero en estos casi ya 25 años que tengo como periodista, ustedes no se imaginan las atrocidades que he visto que hacen estos policías. Durante el movimiento Occupy Wall Street, que ya tiene como 12 años, la violencia policial fue increíble. Veía cómo los policías agarraban a la gente que estaba marchando, las aventaban al suelo, le salía sangre a la gente de la cara, los gases lacrimógenos eran muy común. Luego en el 2020, también con otras manifestaciones por eso de la comunidad afroamericana, la violencia policial fue demasiado. Aquí en Brooklyn, un policía le quitó los lentes a un chico que estaba en la acera, que no estaba haciendo nada. Le quitó los lentes y le echó gases lacrimógenos en los ojos, así, sin hacer nada. Pero así son los policías en esta ciudad, salvajes. El abuso de la policía en esta ciudad es demasiado. No importa si son alcaldes demócratas, si son alcaldes republicanos, es la misma cosa. El presidente mexicano habla mucho del gatopardismo, que las cosas cambian en apariencia para seguir siendo lo mismo. Pues aquí en Estados Unidos es algo muy común. No importa si el presidente de Estados Unidos es demócrata o es republicano, no importa si el alcalde de la ciudad de Nueva York es demócrata o republicano, las cosas siguen igual. Por eso es que no entiendo cómo es que hay gente acá en Estados Unidos que se dicen de izquierda y que votan por políticos demócratas y republicanos. Voy a terminar este video acá y haré, posiblemente haga otro, no sé, allá de aquel lado pueden ver, hay como 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 policías solo allá. Y para allá pues están los demás, las patrullas. En esta organización tiene mucho poder de convocatoria, así es que siempre hay miles de personas. Y por lo tanto hay cientos de policías. O sea, no es necesario que haya cientos de policías para una manifestación pacífica, para una manifestación que está luchando en contra del genocidio del pueblo palestino. Pero, como les digo, no importa si el alcalde es republicano o demócrata, siempre la violencia policial en esta ciudad y en Estados Unidos es demasiado. De todos los países ricos, en los Estados Unidos es donde los policías matan a más personas. Cada año los policías en Estados Unidos de América matan a más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas cada año, es demasiado. Y la excusa puede ser, pensé que tenía un arma y temía por mi vida, pero no era un arma, era un celular. O hay videos donde se ve cómo la persona está huyendo del policía y los policías o el policía le disparan por la espalda. Y luego, ¿qué dicen?
temían por su vida. O sea, ¿cómo van a temer por su vida si la persona está huyendo del policía? En Chicago mataron a un chico mexicano. El policía le dijo, levanta las manos. El chico levantó las manos. Y cuando levantó las manos, el policía le disparó en el pecho. O sea, le dicen, levanta las manos. El chico mexicano levanta las manos. Y entonces le dispara el policía en el pecho. Esa es la violencia policial. ¿Y qué pasa con los policías asesinos? Nada. Nada. Los policías, aquí en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, hay policías que han matado a personas y siguen trabajando ahí. Hay policías que han violado los derechos humanos, los derechos civiles de la gente. Se lleva a la corte, no al policía, porque el policía no paga con su dinero. Se lleva a la corte, a la ciudad, y entonces nosotros tenemos que pagarle a las víctimas de los policías miles y miles y miles de dólares. Una persona puede recibir, dependiendo de lo que pasó, puede recibir 100 mil dólares, 10 mil dólares, 5 millones de dólares, y nosotros pagamos eso. Por muchos años se ha dicho que deben ser los policías los que paguen con su propio dinero, pero no, somos nosotros. Entonces los policías van a seguir matando gente, van a seguir arrestando ilegalmente a la gente, porque al final somos nosotros los que pagamos a las víctimas de los policías. Bueno, este video ya está muy largo. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. Que estén bien, vean los demás videos de esta manifestación y los demás videos en mi canal. Que estén bien.